¿Cómo lo votó la Asamblea? Angélica Laguna. Buenos días, compañeros, buenos días, compañeras. Yo en primer lugar quiero hacer una reflexión porque debe ser la primera vez en la historia de nuestro sindicato que hay un paro provincial de ATEN y que el secretario general de ATEN provincial no habla para que no hable ATEN capital. Es una cosa de locos lo que ha ocurrido. Es una falta de respeto a cada compañero y compañera que viene a un paro llamado por los compañeros, por los dirigentes de este sindicato, porque no hicieron asamblea, y que con el, digamos, con el objetivo de que no hable la oposición, se callan la boca. Y se callan la boca en un momento muy complejo, porque son los mismos que nos dicen que hay que aplicar la inclusión, entre comillas, en las escuelas como de lugar, pero no incluyen a la oposición en el propio sindicato. Son un chiste, son una burocracia que cada vez más está convirtiendo a ATEN en otra cosa. Por eso es muy importante que estemos acá. Fíjense qué tal falta de respeto que la compañera de Nicolás se había preparado un discurso para hacer, pero no para hacerlo acá, lo había preparado para hacerlo allá y no le permitieron la palabra. Estamos hablando de familias que perdieron a sus integrantes producto de la negligencia, del abandono de la escuela pública. Entonces, desde ATEN Capital, en primer lugar decir, compañeros y compañeras, que a 2 años del triple crimen laboral estamos asistiendo a una política de impunidad que no solo está planteando el gobierno con la justicia, sino que tienen la complicidad y la conducción de nuestro sindicato. No quieren nombrar a Gutiérrez, como no querían nombrar a Storioni. Y desde acá decimos, lamentamos que se fue la ministra sin dar cuentas en la justicia, porque tenía que explicar lo del triple crimen laboral. Por eso, compañeros y compañeras, a 2 años de este proceso, queremos denunciar que el abandono se sigue profundizando y que tenemos que estar en guardia, porque en cualquier momento tenemos otra Aguada San Roque. Por eso llamamos a cada compañero y compañera que cuando en una escuela no están las condiciones, la paramos. No importa lo que diga Guagliardo, no importa lo que diga la supervisora y no importa lo que diga nadie. La paramos porque cuidamos nuestras vidas y cuidamos la vida de las infancias y de los jóvenes que van a las escuelas. Y por otro lado, compañeros y compañeras, nuevamente, a 2 años de impunidad, la CETERA no dice presente. Y el abandono de la escuela pública no es solo en Neuquén, es en todo el país. Por eso explotó con Sandra y Rubén una escuela. ¿Por qué no tenemos un plan de lucha nacional para que resuelvan ya el conflicto todas las provincias que están aisladas, para que pongan la plata en educación? ¿Saben por qué no lo tenemos? Porque lamentablemente, como la conducción de acá tiene un acuerdo con el gobierno de la provincia, la conducción de CETERA lo tiene con el gobierno nacional. Entonces preparan el sindicato o la central para ir a aplaudir al candidato del ¿cómo es que se llaman ahora? Unión por la Patria, porque ya se cambian de nombre, cambian en 24 horas los candidatos. Massa y Rossi, esos son los candidatos de la CETERA, por eso no hay plan de lucha nacional. Compañeros y compañeras, los convocamos para cerrar. Mañana tenemos un encuentro de trabajadores de la educación. El sábado, perdón. El sábado tenemos un encuentro, vamos a compartir con todos ustedes el link para que se puedan conectar desde toda la provincia, porque estamos terminando el primer semestre. Y no solo el abandono de las escuelas se profundiza la debacle salarial que tenemos, porque como el IPC trimestral no supera la situación tremenda que tenemos con la inflación, los salarios cada vez alcanzan menos. Entonces, ¿qué carajo importa que hayan firmado un acuerdo con el gobierno si la realidad nuestra es que cada vez estamos más por debajo de la línea de pobreza? Pues que se reabra la mesa de discusión salarial. Queremos IPC mensual, pero también queremos defender institutos. Por eso ayer hicimos una gran clase pública donde explicamos cómo han vaciado todo para pasar todo al ANSES. No se los vamos a permitir.
ni que cambien la edad jubilatoria, ni que nos saquen el 80% móvil, ni que nos quieran seguir robando las prestaciones. Por eso, compañeros, compañeras, invitemos a todos a que se conecten el sábado en el encuentro de trabajadores. Porque todos nosotros y nosotras tenemos que pensar cómo nos organizamos después de las vacaciones para seguir defendiendo la escuela pública, nuestro salario y el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras. Mónica, Mariana y Nicolás.